We spent 10 days in late February in and around Managua, Nicaragua, observing the most observed election in human history. At the close of the 10 days, we realized that to understand the election results, one had to remember and understand the last 10 years of U.S. policy toward Nicaragua and the profound effect it had on the Nicaraguan people. While we were away, we taped the major U.S. television broadcasts covering the very events we were witnessing. What follows is our attempt to add our experience to yours. From ABC, this is World News Tonight with Peter Jennings. Good evening. We begin tonight with some facts and figures from Nicaragua that are going to surprise many Americans. This Sunday, when the people of Nicaragua vote in their first free election in a decade, they will most likely elect as president the man Washington loves to hate. An ABC News Washington Post poll gives the Sandinista leader, Daniel Ortega, a 16-point lead over Violeta Chamorro, the opposition candidate. Tomorrow is the last day campaigning is allowed. It may be hard for the opposition to catch up. More than half of all Nicaraguans like the way Ortega has been running the country. A majority trust the Sandinistas to run a fair election. Most say the Sandinistas have done an excellent or a good job in dealing with Nicaragua's problems. Despite all the emphasis in the U.S. on the war between the Contras and the government, three out of every four Nicaraguans say the economy is their biggest concern. Only 13% mention the Contras as the biggest problem. The poll says a lot about how Nicaraguans think of the U.S. More than half think the opposition takes its orders from Washington. 72% are angry the U.S. has supported the Contras. And while a majority of people in Latin America usually say they would like to move to the U.S. for better economic opportunities, 7 out of 10 Nicaraguans say they would never come here. A couple of other notes about our Nicaraguan poll. We designed the questions. The poll was conducted by the Washington pollsters Belden and Rusinello, who have a lot of experience in Latin America. It wasn't a phone poll. All the respondents wrote down their own answers in secret and apparently with great enthusiasm. And here is one more finding. 87% of the Nicaraguans we talked to said they were very concerned that the U.S. might invade their country. Quiet!
camino. Este pueblo sabe cuál es su futuro. Esta revolución ha tenido la virtud de ser una revolución fresca, una revolución siempre joven, una revolución siempre creativa, una revolución muy rica en ideas y en acciones. Están quienes afirman que el pueblo se moviliza porque lo pagan o porque lo amenazan. Los que afirman esto han recibido millones de dólares del gobierno norteamericano y no han logrado comprar la conciencia de este pueblo. Nosotros estamos listos para discutir con los Estados Unidos problemas que tenemos, preocupaciones que ellos tienen y preocupaciones que nosotros tenemos. Y claro que esto significa un reto para los Estados Unidos, porque es la gran oportunidad histórica para los Estados Unidos, en donde por primera vez los Estados Unidos aparecen dándole un tratamiento respetuoso a un país pequeño. Pero claro que esto no es gratuito. Si los Estados Unidos nos respetan, es porque este pueblo ha sido un pueblo sacrificado, ha sido un pueblo valiente, es un pueblo indoblegable, no es un pueblo cobarde, ha derrotado a la agresión yanqui, ha derrotado al somocismo, ha derrotado a la contra, y por eso el gobierno norteamericano nos tiene que respetar. Ese respeto se lo ha ganado el pueblo de Nicaragua con sangre, con heroísmo y con patriotismo. Nicaragua will be able tomorrow to go to the polls and exercise a free choice. And we believe also that the processes that have been put in place to count their votes will work successfully to assure that the vote totals are accurate. Could I ask you for a brief translation? Well, what I would like to tell you is that before coming to Managua in Washington, I made an appeal to all Nicaraguans so they can go to the polls stations next Sunday with peacefully and so that they can exercise their right to vote peacefully to all Nicaraguans, and especially to those that are involved in military actions. ¡Viva la uno! ¡Viva la uno!
queremos preguntarle a Roberto que me conteste en audio, si rompemos ahorita o nos vamos a ponerle que las personas me encuentran. La negra en medio. ¿Esta también es para una? No, esa sí no. La última aquí en esta casilla. ¿Esta sí no? La nerviosa. Es que la va a ver un chaval. This is the CBS Evening News. Dan Rather reporting. Good evening. In the Nicaraguan elections, the Sandinistas lose. People power and resistance forces win. With most of the ballots counted from Sunday's election, President Daniel Ortega and his Sandinista Liberation Front are losing in near earthslide proportions, roughly 55 to 45%. This is a stunning surprise, at least to wide sections of the U.S. government and American journalism, a surprise with potentially far-reaching effects on El Salvador and other places in Central America. From ABC, this is World News Tonight with Peter Jennings. Good evening. For 10 years, the U.S. supported the military attempt to overthrow the Sandinista government in Nicaragua. It never succeeded. Today, the Sandinista government has been overthrown at the ballot box. Tonight, the president-elect of Nicaragua is Violeta Chamorro, who led the coalition of political parties united in their opposition to the Sandinista record. The majority of the vote has now been counted, and Mrs. Chamorro has been elected president with almost 15% more of the vote than the Sandinista leader Daniel Ortega. NBC Nightly News with Tom Brokaw. Good evening. The people of Nicaragua and their ballots did to Daniel Ortega what 10 years of guerrilla war waged by the Contras could not do. They drove him from power. He was defeated by newspaper publisher Violeta Chamorro, a white-haired grandmother heavily supported by the Bush administration. All the pre-election polls showed Ortega ahead, and although he was surprised by his defeat, he did say the Sandinistas would now support democracy. Expresar en nombre de ese pueblo heroico, sacrificado, negado, valiente, consciente, que ha participado en este proceso electoral y que le ha dado su respaldo al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en esta elección. Con toda mi gente a votar por el frente. Conversando largamente durante muchas horas
Mientras ustedes se iban reuniendo aquí en esta plaza, hasta deportarla a esta plaza de los no alineados, Plaza Omar Torrijos, Plaza de los no alineados, nosotros continuamos ahí conversando y conversando sobre lo que ha sido, lo que es y seguirá siendo el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Recordamos aquellos años en que los militantes sandinistas nos fuimos formando en las más duras condiciones, en la clandestinidad, en la cárcel, en la tortura y en la muerte. Recordamos que no fue el poder material el que hizo el Frente Sandinista, no fue el oro, no fue la riqueza, no fue el poder material el que hizo la revolución, sino que fue la moral del pueblo, la conciencia sandinista, la que hizo la revolución. No tenemos guardia, como ustedes bien lo han dicho, como ustedes bien lo han dicho, y no tendremos guardia. Estamos seguros también, los militantes sandinistas, que la mayoría de ese pueblo que le dio su voto a la UNO no lo hizo porque sea contrarrevolucionario, sino porque ese pueblo puede estar pensando. Aparte de eso. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. No se vendieron. Los pueblos no se venden. Los pueblos se pueden equivocar, pero saben rectificar. Y yo estoy seguro que ellos sabrán descubrir pronto la verdad. Bueno, querían que el Frente fuese la oposición. Bueno, somos la oposición y vamos a defender esta democracia para que el pueblo ejerza el derecho pleno a ser oposición, no a ultranza, no al capricho, sino a ser oposición contra todo aquello que vaya contra el pueblo. No permitiremos que eso pase. Desde abajo estaremos votando. Y con nosotros, hermanos, no seamos hombres de poca fe. Hermanos, con nosotros se va a ir sumando rápidamente todos esos que votaron por la UNO a votar por el Frente desde abajo. Aquí. Yeah.
como dicen. ¿Usted sabía de eso antes de su discurso por radio anoche? ¿Cuál es su decisión? Mi decisión. Mi decisión. Lo haya oído, no lo haya oído. Conforme la Constitución de la República, soy yo la que voy a mandar. Ayer el comandante Ortega dijo que la desmovilización de la Contra era un requisito prácticamente para la entrega del poder. ¿Ustedes lo consideran así? Hoy día salió inclusive en un diario simpatizante del Partido Sandinista. Miren, la desmovilización de la Contra, Daniel Ortega lo debiera haber hecho hace muchísimo tiempo, ya hace 3 años. Y como le dije yo a Daniel en mi casa, mira Daniel, si vos hubieras cumplido los compromisos de Tela, hubieras ganado, porque hubieras ganado, punto. No lo cumplió, ahora lo vamos a hacer nosotros. Así es que yo le contesto de esa manera. On February 28th, we went to the Huembes market of Managua. After some initial reluctance, people began to speak to us about the election, why they voted the way they did, and what message they wanted to send back to the United States. Directamente nosotros, yo, en mi persona, yo no voy a hablar por este ni por el otro. Yo hablo por mí, yo personal. Directamente voté por la UNA. Correcto. Por los muchos incidentes que se llevaban, una de ellas, ahí tiene al frente, ese que está ahí, lo pueden enfocar, ese que está ahí, lo pueden enfocar. Ese es un centro de salud. Ahí puede haber un buen médico. Le dan 5 recetas. Va a una farmacia, no las encuentra, encuentra una. Se podrá sanar una persona. No hay esto que es lo esencial, para el más para el pobre. Yo he sido siempre incrédulo y nunca he sido partidista. Yo nunca he sido somocista, nunca he sido sandinista, nunca he sido ahorita. Lo que pasa es que uno vota así, pues, yo según cómo está la situación, pues así nos vamos, pero no es porque sea partidista, porque yo no como con ningún partido. Si no estoy aquí, sobre este sol aquí, yo no como. ¿Ve? Pero lo que nos hace hacer eso son a veces las inflaciones, las cosas, la escaristía en la vida, a cómo se pone de duro todo eso, eso es lo que nos hace hacer. En eso del embargo, si ese embargo no hubiera habido ni guerra, yo le aseguro de que el Frente Sandinista no hubiera en estas limitaciones que hay. Lo que pasa es que no se le dio una oportunidad.
Y mucha gente, estoy seguro, de que hubo gente de que se dejó dominar por ciertas cosas, pues, que votaron tal vez no a su gusto de corazón. De decirle sinceramente, nosotros votamos el 40% a favor del Frente Sandinista y que estamos de acuerdo con eso, pues, que somos sinceros y que comprendimos las situaciones que vivió el país y que no le dio una oportunidad de quitar el embargo, que hoy ya lo quitó, con que ya ganó doña Violeta. Y tal vez, pues, no sé, los arreglos que vayan a llegar a tener, pero espero de que tampoco él vaya a agarrar una cosa de decir de que va a mandar una invasión, porque hay relaciones todavía que tienen que platicarlas, ¿no? Y tienen que llegar a un acuerdo, porque el gobierno está dispuesto a entregar todo lo que es la cuestión del gobierno, pero tienen que platicar, porque ustedes saben de que no es así por así, engañando a la gente para ganar votaciones. De cuestión del embargo, las cosas, pues, que antes entraban, ahora no, que ahora, pues, hasta la actualidad no entran, se encuentran bien caras. Y ya reanudarse el embargo, abrir otra vez las fuentes de envíos de ayuda y todo eso, pues me imagino que van a bajar los precios y se van a ver las cosas que antes no, o sea, que antes habían y ahora no hay, porque no entran. Uh-huh. Eso es con referencia al embargo. Sí, así como el pueblo ahora votó, así la pueden derrocar a ella también. No, si no cumple. Si no porque cumple. La gente lo que espera es que cumpla. Si no cumple, pues van para afuera. Correcto. Si es que eso es lo que dice la gente, que vamos a ver cómo se porta ella. Pero si el que está agrediendo son los Estados Unidos, que es lo que dicen, que van a financiar a la contra. Entonces, ¿quiénes están promoviendo la agresión? Los Estados Unidos. ¿Ah? Después de eso, prometen millonadas a la oposición, a la UNO. Y ahora que ya ganaron, que están en el macho, ya les dice, plata, pues. Allá los incautos que creyeron en la UNO y en todo su zoológico. Porque eso es lo que es. ¿Quiénes son los dirigentes de la UNO? Alfredo César. ¿Quién era Alfredo César? Abel Caler, Antonio Lacay. Comenzando por doña Violeta, que no respeta ni siquiera la memoria de su marido. Comenzando por eso. Yo soy nicaragüense, y pertenezco a esta patria. Yo soy sandinista, pero mi sangre tenía que correr el cambio. Yo soy sandinista y cuando miré a Daniel hablar en la televisión, en la cámara de televisión, me dolió tanto la sangre a mí que me sentí como un chavalito débil. Me sentí como algo que no valía la pena. Pero sabía que el cambio tenía que venir. Porque ellos comenzaron el comienzo. El Frente Sandinista comenzó a agarrar a los yanques como enemigos de la humanidad. Y tenemos que ser claros que nosotros estamos acostumbrados a la vida americana aquí. Estamos acostumbrados a comer diario. Estamos acostumbrados a que el aceite rodara en la calle, a que el arroz, los frijoles, todo el mundo que llegara se le va a comer. Vamos a ver ahora si alguien de aquí le va a comer a alguien. Entonces, ¿quién lo impulsa? La misma crisis económica. Entonces la crisis económica se fue al suelo porque dice Bush de que le perdonó la deuda externa a Nicaragua y que le regala $1,000,000,000. Lo dijo él el 26 de febrero. Le perdono la deuda externa, dice, a Nicaragua y le doy $1,000,000,000 de ayuda, $1,000,000,000 de ayuda. Para que aquí no levantemos otra vez, no íbamos así en esa crisis. Si nosotros estamos acostumbrados a comer, a vivir. Bueno, y nosotros en realidad lo que opinamos por decir lo de la que opinamos. No, si usted puede hablar por Daniel, ella puede hablar porque Daniel es un gran hombre. Daniel es un gran hombre. Pero lo que lo decimos por el servicio militar patriótico, porque aquí se han muerto 100 miles de chavalos solamente por el servicio militar. Así que por eso no. Y lo levantó. Y por la ámbula productiva. Ya, o sea, que el cambio puede, va a haber. Pero no dijo que iba a dar $1,000,000,000, está transversando las cosas. Aquí es una sangre. Sí, demasiada sangre. Por eso mismo, pero él dice que iba a dar $1,000,000,000. No, lo que prometió es levantar el embargo económico y comercializaciones con los países europeos. Eso fue, pero no prometió $1,000,000,000. Eso es falso. Cada la conferencia de prensa que ve el comandante. Ah, pues es falso que ganó la UNO. Es falso que ganó la UNO. Es un gobierno compartido en que el 60% le bastaría a ellos para reformar la constitución política y por lo tanto ellos no pueden.
Es falso que ganó la 1, pues. Es falso que ganó la 1. Es falso. Y el Frente Sandinista va a estar al frente de las reivindicaciones sociales de este país. No, hombre. El Frente Sandinista. Las armas las tiene el pueblo para defender esas reivindicaciones. ¿Cuál pueblo? Pues el pueblo está aquí, el pueblo votó en las urnas. Entonces, ¿por qué estás buscando otro pueblo? Se vendieron. A mí no me diste nada, amor. Y se me hubiera vendido. Aunque hubiera mis zapatos nuevos. Se me hubiera vendido a mí. Aunque hubiera mis zapatos nuevos. Mira mis zapatos rotos. Yo voto por la violeta porque la violeta es la única del cambio que podía haber aquí. Nadie se ha vendido. Nadie se ha vendido. Fíjate ese engaño. Perdieron porque perdieron. Perdieron. Eso está tranquilo. No tiene necesidad. Por eso es que el poder político. Perdieron porque perdieron. Soy una madre que tengo 10 hijos. Y yo solo me mantengo, mire, vendiendo tomate y cebolla para darle mantener a mis hijos, porque mis hijos, los hijos mayores son los que están dando servicio en vez de ayudarme a mí. Dígame, a ver, ¿y qué es lo que gano? Mire, yo solo mantengo a mis hijos, porque los grandes que tengo mejor están dándole servicio a Daniel. Y yo no sé si yo bebo o cómo. Yo vivo solita con mis hijos, mire, soy una mujer sola. Y dígame, a ver. Y yo no me he vendido, ni nadie se ha vendido. O sea, es la crisis que uno está y por eso es que uno busca el cambio. Nadie se ha vendido. Por nuestros hijos somos los que hemos dado el voto a la uno para que no vayan a morir a la montaña, porque nosotros nuestros hijos nos cuesta en este sol vendiendo ahí en la calle. La gente esa, por eso, ahí se agarraron. Que nos hayan dado, que nos hayan dado los dólares. Es mentira. Cuando me pregunto esta, ¿por qué él? Ya si todo está en paz, ¿por qué Bush quiere siempre derrame de sangre? Quiere siempre pagar para la contra. ¿Por qué? ¿Por qué si está pidiendo todo el mundo la paz, por qué él va a financiar a la contra? Tanto votando por un partido. Ajá, y la misma guerra va a haber, porque si los Estados Unidos es un país poderoso. Y si va a financiar la contra, va siempre a seguir aquí la guerra. Porque si siempre va a financiar la contra, ¿quiénes son los que han hecho los derramamientos de sangre? La contra. Aquí siempre va a existir la guerra, porque si los Estados Unidos financia siempre la contra, entonces esto nunca se va a acabar. Nunca va a haber paz aquí en Nicaragua. Para mí eso es, nunca va a haber paz. Si mientras los Estados Unidos sigan financiando la contra, aquí no va a haber paz, sea quien gobierne y sea quien gobierne, siempre va a haber guerra aquí. Porque pero nadie no va a creer que ahora un país que no tiene por qué venir a mandar aquí, que nos dejen a nosotros no solo mandar a lo que sea, pero que seamos nosotros solos. Correcto. Que no intervenga otro país, porque nosotros somos nicaragüenses y nosotros podemos. Correcto. Podemos nosotros decidir nosotros mismos por nuestro pueblo. Porque dijo, Nicaragua, oíme, que va a financiar la contra, no va a haber la violeta. Nicaragua es suficientemente un país claro. Rico. Pues si es que la violeta no, si nosotros tenemos que... Y que hemos producido como los pobres no producen un país. Pero qué es lo que va... Mira, si es que hay... ¿Qué pasó, negocio? Pero si es que hay todo. Porque estamos con hambre, porque toda la gente... A ver, ¿vos dónde estás? ¿Vos estás aquí vendiendo? ¿Quieres trabajar la tierra? Bueno, vamos a trabajar la tierra. No hay ¿estamos tierra? Claros? Sí hay. No hay tierra. Lo que no pasa, sí hay, compañera, sí hay. Si lo que no pasa es que todas las del campo se han venido aquí a Managua. Si vos no querés andar metido se han venido nada, aquí a Managua, no mira, a hacerse huevona. Aquí hay producción, ya ves, para comprar una caja de tomate y que hacer... Ah, que vos, ¿de dónde sos? Vos sos de Managua, me vas a decir. Que Bush no financie la compra. Yo soy de aquí de Managua, compañero. ¿Cuál pagado? Yo no soy de la uno, para yo no me vendo, ni vendo mi estómago. Yo no me vendo, ni vendo mi estómago, ¿oíste? Nadie es de la uno ni sí es cierto que ganaron, pero no lo ganaron nuestra conquista revolucionaria. Correcto. O sea, no sean locas, chavala. Ustedes están confundidos, se confundieron con el estómago, ¿oíste? Es que el estómago no tiene que ver. ¿Cómo no? Porque se vendieron por hambre. No, el estómago tiene que ver. Por eso es que el estómago tiene que ver. Por la misma hambre. Porque supuestamente. Y aquí la violeta. Supuestamente. Y la violeta se va a tener a lo que dicen los sandinistas. Mira, si la violeta quiere una ayuda, ¿cuál es la ayuda que pide la violeta? ¿Económicamente o normalmente? ¿Cuál es la ayuda? La leche solo la mame el que está con el presidente. ¿Cuál es la ayuda que nos beneficiaría a nosotros? Una ayuda pues económicamente si votamos porque no. De ayuda no hablemos, porque vos sabés qué cantidad de ayuda hemos tenido. Ayuda, pero no para nosotros. Eso no ha sido para nosotros, porque decime cuando a vos has dicho que te regalaron. No, vos decís que por el estómago, que estómago y nada, oíme. Por esto lo hacemos nosotros, ¿ves? Por los hijos, por el porvenir de los hijos, por la alimentación. Mira, cuando vinieron las bolsas de esas sopas que salieron, a vos no te la regalaban. Te la vendían. Te la vendían. Y hacía fila. Se te olvidó cuando teníamos que ir a hacer semejante aquella grande fila
en el sol, en la lluvia, aguantando hambre, madrugando y todo, para que hagan de frijolones en su tierra. Lo que pasa es que nosotros queremos que 10 años, son 50, 60 años que hay nomasito con una varita mágica. No, mi amor, 10 años para 50 años que vivimos de Somosismo, mira, es poquito. 10 años para 50 años, sacale la cuenta. Y sin embargo, en 50 años no protestamos, nos quedamos callados siempre. Para la guerra, para el terremoto. Porque es cierto que los Estados Unidos van a soltar los dólares para ella, pero usted sabe que esos dólares van a quedar solo en las barrigas llenas, o sea, en toda la burguesía que va a mandar con ella. Esos son los que se van a lucrar, pero la gente pobre no. Esta gente pobre va a seguir igual. Como es, como está. Eso es lo que opino yo. Ha sido un castigo muy duro para nuestro país. Pero esperamos pues de que esto se componga pues con un nuevo gobierno también. Porque el nuevo gobierno va a desaparecer el embargo económico y vienen las ayudas internacionales para nuestro país para poder levantar la producción. Porque efectivamente la producción está quebrada en nuestro país. Más la economía mixta está por el suelo. Y esperamos que el nuevo gobierno levante la economía mixta y se levante la producción en este país, porque lo que queremos nosotros es libertad de trabajo. Trabajar para podernos superar. Porque ahorita no ganamos ni para comer. Actualmente no ganamos para comer. Que Nicaragua ha dado un ejemplo de democracia. Eso es simplemente, el partido actuó tan doblemente que le está dando la oportunidad, porque las cosas no se resuelven de la noche a la mañana. No se resuelven. Si los sandinistas no han podido en 10 años resolver el asunto por falta de dinero, porque la situación económica es mundial, porque sencillamente lo que cortamos es café y el café nos bajaron el precio, entonces de la noche a la mañana no se resuelve. Entonces, como hay otra fuerza opositora que es la UNO, entonces hay que darle oportunidad para... porque el partido es democrático. Y si no ellos incumplen con lo formado, en su plan de gobierno, el mismo pueblo los va a quitar si le fallan. ¿Ya? El mismo pueblo los va a quitar si le fallan al pueblo. Considero que estamos haciendo historia a nivel de Centroamérica y a nivel de Latinoamérica, porque en el mundo no se habían dado elecciones tan súper vigiladas como se dieron ahora. ¿Qué mensaje le dan ustedes al pueblo norteamericano con relación a lo que está sucediendo? ¿Cuál es su voz hacia los norteamericanos? ¿Qué quisieran decirles a ellos? Ah, que actuaron muy suciamente, porque hasta ahora están quitando el bloqueo. Porque el bloqueo lo pusieron. No, dice que no va a... según que te dio una declaración ayer en el noticiero, dicen ellos que no va a haber préstamo para el gobierno, sino solo para la Contra va a haber ayuda. Entonces son unos degenerados, porque lanzaron a la estúpida esa para candidata, engañándola también a ella. Sí, ganaron las elecciones democráticamente, por el voto popular. La mayoría, que mucha gente de la Unión Nacional Opositora eran de la ex Guardia Somocista. ¿Qué opinan ustedes? Aquí en la mayoría del pueblo, ese es falso. Ese es falso. Porque aquí votamos el pueblo. O sea, yo no soy guardia y yo voté. Yo voté por la ONU y no soy guardia. No soy guardia. Ya no queremos más hambre. Estamos aburridos del hambre. Si miramos que ella no, si ella no, miramos que no cumple, pues le vamos a dar también. Mire, yo soy sandinista y soy huerto de León. No queremos muerte, no queremos nada. No queremos nada. Eso son las verdaderos. Pero los que hacen eso, los que han andado fregando toda la vida, los 10 años de la patria. Esos son los que hicieron perder. La mala administración. Apongámonos a la situación. El pueblo quiere cambio y si este gobierno se porta mal, se va a la verga, man. El pueblo eligió. Ellos siempre implantan la violencia, la siguen implantando. Ahora, ¿qué es lo que quieren hacer? Acabar con el sandinismo. Quieren quemar las casas de campaña frente a Sandinista. Todos los CDS. Y eso no es posible. Bueno,
deberíamos. Lo que pasa, ellos están implementando la violencia, siempre lo han hecho. Así que la realidad es que somos perdedores. Que si perdemos, perdimos. Fíjate que te puedo llevar yo. Cuando la sociedad se tensiona, cuando la sociedad se polariza, producto de una guerra de agresión extranjera, producto de una agresión tan claramente dirigida por los Estados Unidos como la que ha vivido Nicaragua, es fácil entender y no justificar, pero sí entender los errores que se pueden haber cometido. Pero independientemente de los errores, el fenómeno que hemos observado, que hemos vivido todos nosotros este 25 de febrero de 1990, es un fenómeno que se explica no por los errores cometidos por la revolución, no por los errores cometidos por el Frente Sandinista o por la gestión del gobierno revolucionario, sino que es un fenómeno que se explica por la brutalidad de la acción del gobierno norteamericano, que haciendo ostentación de su política imperialista no dio tregua durante más de una década al pueblo nicaragüense, a la revolución sandinista, manteniendo la agresión día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, cegando vidas, destruyendo escuelas, destruyendo centros de salud, minando nuestros puertos, incendiando centros de acopio de combustible, destruyendo destruyendo puentes, destruyendo cooperativas, provocando más de 60.000 víctimas en nuestro país, entre muertos, heridos, secuestrados, provocando pérdidas que rebasan los 15.000 millones de dólares por el impacto directo e indirecto de la guerra. Nunca en la historia moderna en América Latina y el Caribe, país alguno se ha visto sometido a una agresión tan brutal, tan sistemática, como a la que ha sido sometido el pueblo nicaragüense durante todos estos 10 años. ¿Cuáles son los pasos primeros y más importantes para reconstruir el país económicamente? De acuerdo con el plan económico de la Unión Nacional Opositora, que fue aprobado por la presidenta electa y por el Consejo Político, hemos diseñado toda una estrategia que va a significar una profunda transformación de las estructuras económicas de Nicaragua. Lo que está atravesando Nicaragua es el reflejo del fracaso del Frente Sandinista de tratar de imponer una economía estatizada, centralmente planificada al pueblo de Nicaragua. La mayor parte de los recursos productivos del país se encuentran en fincas estatales y en industrias estatales que producen por debajo del 50% de su capacidad. El plan económico de la Unión Nacional Productora establece con toda claridad que vamos a estar comenzando por las tierras que ya fueron cultivadas hace algunos años y que se encuentran ociosas en manos del Estado, devolviéndolas a aquellos que hayan sido injustamente confiscadas o transfiriéndolas rápidamente a manos que las pongan a producir de inmediato. There are lots of things that I think the Frente has to deal with on a personal level and then on a collective level. And one is the absolute certainty that this blow that we've received with the elections, it was quite a blow,
is something that we can assimilate. That there's no reason why we cannot absorb this blow. And out of that, we're going to be able to show that this has not been something that's been ruled from above, that this is something that has been whimsical by the Nicaraguan people, but we're going to show just how profound the roots of this process are within Nicaragua. For those of you who are going back to the States and trying to explain, you know, it was difficult because I kept saying, you remember my last talk here, that we were defying contemporary logic, that you can have a miserable economic situation, you can have a war, and still people were going to vote for the Frente. And I still think if we took a vote count at the level of hearts, that they'd still voted for the Frente. Problem is people eat too. So I mean, that makes it a little more difficult. But you gotta go home and explain people, well, how come your very popular revolution lost? You know, it was a little bit annoying, and money goes, boy, you really misread that one. No. No, and you just, also, you've got to be an optimist. Like I said, if this revolution is an affirmation of life, you don't give up on life. There's just no way, and that was so wonderful about going to the plaza. You know, I was one of the people who wanted to go to the plaza. And I want to point that out because that was a completely spontaneous march. And it came from the grassroots, and we kept being told from higher up, no, you know, people are too excitable right now, people are too emotional, and there might be violence. And that's a difficult thing, because if you begin to see the Contra issue pushed a lot, you could see violence here. And depending on how pragmatic the policy is that's brought against Nicaragua, you might see violence here. But we're going to do our damned best to make sure that that doesn't happen. And I remember my uncle, some of you know my uncle, I keep saying, you know, I said, I want to march, we need a march, the people want to march, they want to show that we're not ahuevados, que no estamos derrotados, que somos fuertes. Y alegres. I said, and he kept, no, people are too emotional. What you saw on the plaza was a very, very healthy sign that people were ready. And that's what I think is amazing about how quick we were ready to adjust to reality, put your feet on the fan. All right, so now we're opposition. All right, how are we going to organize the opposition? And you don't see a lot of moping. They stole us this election. It's not fair. We were put up to cohesion and to economic cohesion. All this, not, no. This is reality, we're going to deal with it, and we're going to deal with it head on. In a very gracious and noble manner, you know, everybody saying that Ortega accepted what most commentators and political analysts of Nicaragua have been saying, the Sandinistas will never give up power. This is, you know, like in the generalizations that we hear, this is a totalitarian leftist government, and they never give up power. These are so-called, you know, have been called communists and socialists. Although in the in this campaign, Ortega kept saying the word, we are for a new model, we are not communists or socialists, we are Sandinistas, Nicaragua and so on. But I guess it was too late for those. So people who believe that they will never, they are now sort of surprised to see the commitment to accept this as the will of the people. And I am very encouraged by that, and I believe it will be the best for Nicaragua. I want to say that, in a sense, the Nicaraguan elections were not free elections. This might surprise some of you, but in a collective psychological sense, I have to say, as Nicaraguan, that they might pass as great elections, and I am glad the Sandinistas are willing to concede, but I will question the elections. I am not authorized by them to say this or by anybody, you know, but I will really question if this election can be called free. And I say that because I believe they were coercive elections. They came after 10 years of intimidation. The people did not have free minds. Y cuando los periodistas me han preguntado a mí, me dicen, y antes de que triunfara la revolución, ¿cómo pensó usted que iba a ser el gobierno del Frente Sandinista? ¿Cómo iba a gobernar usted? Yo le dije, mire, la verdad es que los militantes sandinistas estábamos convencidos de que íbamos a triunfar. Estábamos seguros de que el pueblo iba a ganar. Pero también estábamos seguros de que no íbamos a ver el triunfo.
estamos seguros que nos íbamos a morir en la lucha. Nunca nos imaginamos que íbamos a llegar al triunfo. De tal manera que nosotros no nacimos arriba, nacimos abajo y estamos acostumbrados a pelear desde abajo. Estamos acostumbrados a luchar, a pelear desde abajo. Estamos acostumbrados a luchar y a pelear frente a nuestros verdugos, frente a nuestros torturadores. Estamos acostumbrados a luchar y a pelear desde las prisiones. Entonces, ahora que hay un poder popular, que hay un poder revolucionario en este país, estamos en mucho mejores condiciones en el corto tiempo de volver a gobernar en este país desde arriba.